Bueno, y el primer tema de hoy tiene que ver con un personaje de este siglo. No por los méritos que de pronto haya tenido su gestión de gobierno, sino por sus excentricidades y por su complicado mandato de apenas unos 9 años. Idi Amin Dada, dictador de Uganda, que en un momento pareció gracioso, pero de gracioso no tenía absolutamente nada, porque fue de una crueldad superior realmente en el ejercicio del poder. Y fue depuesto precisamente el 11 de abril de 1979. Un perfil de su gobierno y su personalidad ponemos en el aire ahora. El 11 de abril de 1979, las tropas de Tanzania y las fuerzas del Frente de Liberación de Uganda derrocaban al dictador Idi Amin Dada. 2 días antes, el ejército tanzanio había ocupado el aeropuerto de Entebbe y desde allí avanzó hacia Kampala, la capital ugandesa. Terminaba así una de las dictaduras más sangrientas de África. Idi Amin Dada llegó al poder tras un golpe de Estado contra el presidente Milton Obote, mientras este se encontraba en Singapur. El 25 de enero de 1971, Amin entró con sus tropas al Palacio Gubernamental de Kampala y se autoproclamó presidente. Uganda era por entonces un país de 11 millones de habitantes, separados entre sí por su pertenencia a distintas tribus. Su economía estaba sustentada por la agricultura y la minería y poseía un altísimo índice de analfabetismo. Idi Amin era un personaje extravagante. Tenía 37 hijos y una cantidad jamás precisada de esposas. Había hecho un curso de paracaidismo en Israel en 1969, alardeaba de ser un excelente militar, practicaba boxeo y solía dirimir sus discrepancias personales o políticas a los puñetazos. 3 años después, se unía al líder libio Muammar Gaddafi para apoyar a los palestinos tras declararse musulmán. Amenazó una y otra vez con aparecerse como un matón pueblerino por Londres para enfrentarse con la reina Isabel y aclarar personalmente las discrepancias que separaban al África negra del antiguo imperio colonial. Durante su dictadura se asesinó a miles de personas, entre ellos varios periodistas extranjeros acusados de espías. Idi Amin se jactaba de alimentarse con la carne de sus víctimas. Lucía tal cantidad de medallas que no le entraban en la chaqueta del uniforme, pero ninguna de ellas era la condecoración lograda por acciones militares. Todas fueron acuñadas por su delirante ambición de poder y figuración. En 1978, las tropas de Uganda ingresaron en territorio de Tanzania, donde se habían refugiado la mayor parte de sus opositores, implacablemente perseguidos. El presidente del país vecino, Julius Nyerere, al sentirse invadido, preparó una contraofensiva sobre Uganda. Este ataque y el descontento del pueblo ugandés determinaron la caída del dictador. El 11 de abril de 1979, Idi Amin Dada despertó de su extravagante sueño de poder, juntó sus medallas de oro y una maleta y partió hacia Libia. Jamás se volvió a tener noticias suyas. Idi Amin Dada, qué personaje, ¿eh? Un personaje que hizo sufrir tanto, por otro lado, a su pueblo, a Uganda.